Buenos días. Buenos días. Estamos en este campo, en Serres de Pals, que es un magnífico, magnífico recorrido. Y habéis hecho cambios importantes en el último año, básicamente. No sé si puedes explicar un poco el motivo de hacer este cambio de especies, de variedades, y qué os ha llevado a esta situación actual. Sí, mira, este es un campo que es de un recorrido de 9 hoyos. Y hace un año empezamos los trabajos para la renovación. Es un campo que estuvo cerrado durante unos 10 años y bueno, la propiedad decidió pues reabrirlo. Y con eso pues empezamos. Primero el planteamiento fue básicamente por lo que se refiere al agua como factor limitante muy importante en esta zona, porque tanto Golf Serres de Pals como Golf Playa de Pals la gestionamos desde la misma empresa. El agua nos proviene desde la misma depuradora, hecho que nos limita el uso del agua en los dos campos. Por eso, la primera decisión que se tomó referente a las cespitosas que se van a utilizar en este campo fue la utilización de C4. ¿Vale? Entonces, pues, dentro de todo lo que hay en el mercado de opciones, pues decidimos por vuestra semilla, la Fito, ahí la Ibiza. Para calles y tis, sí. Entonces, el resultado de momento ha sido más que excelente. Optamos también por la Tour Pro Agrostis Stolonifera en greens. Como podéis observar detrás nuestro, pues tenemos el green del hoyo 8. Perfecto. No es que lo diga yo, pero bueno, las condiciones son muy buenas. Y lo que es alrededor de complejo de greens y de tees, optamos por una mezcla de Festuca arundinacea y Poa pratensis, la Fesnova, la Vicem y la Parafin, y también con excelentes resultados, o sea que de momento muy bien. Y una pregunta, Xavi, ¿por qué habéis ido, cuando habéis ido a las, o sea, la decisión de ir a las T4 fue para ahorrar agua, tener menos mantenimiento, menos necesidades de nutrientes? Básicamente es que estamos obligados, o sea, el contexto en que nos encontramos es que nos lleva, no nosotros, a todos los campos en Golf de Pals, estamos también en el mismo proceso de conversión a introducción a especies de C4. Estamos obligados por todos los argumentos que tú muy bien has dicho, desde el uso de fitosanitarios, todas las restricciones que tenemos, incidencia de enfermedades y la propia gestión. Es mucho más confortable la gestión de especies T4 que no de las T3. ¿Cuál ha sido un poco vuestra motivación para ir a este tipo de variedades? Bueno, el planteamiento fue ya de siembra, o sea, nos fuimos a buscar variedades que fueran de semilla. Y dentro de, bueno, como lo mismo con el Agrostis, la Tour Pro, pues optamos por la que tenía las mayores calificaciones. Hemos valorado las valoraciones del NNTEP y finalmente pues optamos por la Ibiza. Por lo que se refiere a nivel estético, que es lo que los jugadores, sobre todo de aquí del sur de Europa, todavía no estamos, bueno, en esta zona de transición en la que nos encontramos nosotros, que no es el sur de España, que a lo mejor las Bermudas ya están mucho más implantadas y los jugadores están más habituados a esa decoloración en invierno. Aquí es muy interesante porque este invierno nos hemos encontrado que el cinodo en la Ibiza no ha perdido color. No ha sido hasta principios de febrero donde hemos tenido una serie de días consecutivos de helada, que sí que perdió la coloración, pero enseguida el green up ha sido muy temprano. Que en este sentido, el jugador que todavía no está acostumbrado a las C4, pues lo agradece. ¿Cuántos meses habéis estado sin color con Ibiza? Sin color, pocas semanas, un mes como mucho. Sí, además a nosotros ha sido un factor importante porque, como ya hemos comentado, la siembra la empezamos en lo que son calles y fairways a mediados de julio del año pasado. O sea que nos ha interesado que la planta mantuviera el crecimiento, aunque mucho, mucho menor, durante el invierno. Y lo hemos comprobado que sí, que poco a poco la planta se ha ido implantando en el terreno. Porque ellos hicieron una siembra un poco tardía, digamos. Sí. O sea, no es el momento ideal, se partiría en julio ya, no en mayo, tal de mayo. Con lo cual, todo el verano le faltaba un poco de día, sí, de calor. Pero a pesar de esto, habéis conseguido instalarla. Sí, nos ha faltado una ventana completa de crecimiento de la Bermuda,
El factor decisivo fue la falta de agua, que es lo que ya te comentaba antes, y también ha sido que nos ha decidido tanto la propuesta que tuvimos con Juli hacia la propiedad fue la implantación de Bermuda. Y bueno, nos encontramos con la tesitura de en junio, es la época ideal para finales de junio, julio, de mayo, junio, para la siembra, pues no pudimos sembrar por falta de agua, así que lo tuvimos que retrasar hasta mediados de julio. Pero bueno, ha sido un éxito. Todavía no tenemos cobertura 100%, pero falta poco. Bueno, es un ejemplo de un campo totalmente enfocado a la sostenibilidad, con las especies adecuadas, variedades de última generación, bien contrastadas en ensayos oficiales internacionales. Y en cuanto al calle Cintil, está claro. En cuanto a los pines, que a propósito los tienes fantásticos, ¿cuál ha sido vuestra motivación final para elegir esta variedad, que por lo que se conoce? Sí, bueno, lo mismo que por Ibiza, las calificaciones son excelentes, o sea que esto para nosotros ha sido un factor importante. Y después la experiencia que hemos tenido con la Tour Pro, pues de momento es excelente, porque incidencia en dólar spot, que es la enfermedad más común y la que supone mayor inversión a nivel de fitosanitarios y también de fertilizantes, pues es inexistente. Tuvimos un poco de incidencia con Brown Patch, pero absolutamente nada más. O sea que en este sentido estamos más que contentos.